¿Cuántas veces un entrenador de fútbol nos ha permitido pensar, en paralelo de su actividad, sobre los valores y la convicción? Pocas, muy pocas. Y vaya que el director técnico debe, además de ir detrás de su objetivo lunático, que es ganar partidos, títulos, coronas, tronos, tapas de revistas y elogios en los micrófonos, digo, debe tratar con seres humanos, vestidos de futbolistas, ayudar a formarlos, no solo en cabecear o patear bien la pelota, debe, cual maestro de clase, ayudar a que los suyos evolucionen como personas. Es ese un trabajo oculto, sucio podríamos decirle, que para algunos no tiene obligación de cumplir o realizar, pero por suerte, para el avance de la humanidad y por desgracia para los mezquinos limitantes de ideas, hay un tipo que se calza el buzo de DT y deja jugar sus palabras pensantes. Marcelo Bielsa. La relación éxito y fracaso es una cuestión que para mí ha sido central en mi vida. Yo he reflexionado, he pensado mucho sobre lo que significa triunfar y lo que significa fracasar. Como primera medida, yo creo que éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito para hacerlo. Y la obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Entonces, nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción, no es un continuo. Los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando. Por mi experiencia personal, sé que el método, el estilo y el sistema es bueno si ganamos. Y si perdemos es malo, y ustedes actúan con esa lógica, que es la lógica de los seres humanos. Durante un periodo próspero, las evaluaciones son a favor y se exaltan los mismos valores que ahora se rechazan. Ustedes seguramente creían que yo era mucho mejor de lo que en realidad soy. Porque ser el mejor te quita felicidad, ça t'enlève du bonheur. Te quita horas con tu mujer, ça t'enlève te temps quita avec ta femme. Horas con los amigos, des moments avec tes te amis. Quita fiesta, ça t'enlève la te fête. Quita diversión. Ça t'enlève la diversión. Ustedes tienen un problema muy grande. Vous avez un problème très grand. Muy, muy grande. Très, très grand. Tienen dinero, vous avez l'argent. Pero no tienen tiempo para disfrutar del dinero que tienen y lo que el dinero te da. Vous n'avez pas le temps en términos de felicidad. Tu veux permettre de profiter de l'argent, ni le temps de tout. Y eso yo ya lo sé. Et ça, moi, je le sais. Porque lo he visto infinidad de veces. Ustedes, ustedes quisieran comprar tiempo. Pagarían por poder hacer eso, como pagaría cualquier persona. Vous payerez pour pouvoir faire ça. Entonces, el éxito, donc, la réussite, te quita la posibilidad de ser feliz. Ça t'enlève, también es una lección. En los procesos negativos todos te abandonan. Los medios de comunicación, el público y los futbolistas. Y eso es natural. Es propio de la condición humana. Nos acercamos al que huele bien y el éxito siempre mejora el aroma del que lo protagoniza. Y nos alejamos del que huele mal y la derrota hace que seamos malolientes. El equipo que gana a través de esperar el error contrario, porque una cosa es esperar el error contrario y otra cosa es provocar el error contrario, no está más autorizado al éxito, está menos autorizado, es menos probable que suceda. Por eso yo le digo, mire, no se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía. Eso no debería generarnos preocupación. La injusticia es muy común. Pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos. Porque enseña
a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo. Yo siempre le digo a los jugadores, el ángulo de 90 grados. El que cruza el jardín, lo decía Menotti, evitando el ángulo de 90 grados, pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados, tarda más, pero no daña las flores, ¿me entiendes? Obviamente, yo ya sé que esto es filosofía barata dicha por un argentino que tiene la oportunidad de expresarse, ¿me entiendes? Pero yo creo en ese tipo de cosas. Yo creo en que hay que valorar lo merecido y hay que soslayar o al menos no endiosar aquello que no se obtuvo merecidamente. Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerdo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar. Hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden, te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de juzgar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir.